Hola, ¿qué tal? Para esta serie de videos se va a tomar en cuenta un autor en específico, quien vendría a ser Edmund Fawcett en su libro Liberalism: The Life of an Idea. Para Edmund Fawcett, el liberalismo no es una amalgama difusa de ideas, sino que es una práctica política. Una práctica política que tuvo que enfrentarse a un crecimiento sin precedentes y a su vez de la población. Estas personas estaban entusiasmadas de participar en un nuevo modelo económico que vendría a ser el capitalismo, y también estaban sacudidas por la revolución política, no solo en el continente europeo, sino también en el americano. Y este era un paraje nunca antes visto. El cambio material y ético-moral parecía no cesar. Para Edmund Fawcett, el liberalismo tiene cuatro periodos. El primero, de una temprana autodefinición, de 1830 a 1880. El segundo, de una maduración y compromiso democrático, de 1880 a 1945. El tercero, que vendría a ser de un éxito reparador y reivindicación intelectual, de 1945 a 1989. Y por último, el retorno a las dudas, de 1989 hasta nuestros días.